Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, 24 de diciembre. Ya podemos decir que el río ha desembocado maravillosamente, esplendorosamente en la profundidad del océano. Ya hoy la última misa, ¿verdad?, de Adviento, concluimos hoy en la mañana el tiempo de Adviento, un hermoso día. Siempre me ha gustado celebrar esta misa temprano, tempranito, en la mañana. 24 de diciembre, que ya en la noche mi comunidad hacemos vigilia, pasamos la noche entera en la oración de Dios, intercediendo por el barrio. Hay mucho, lamentablemente, hoy 24 de diciembre, en la noche hay mucha bebida alcohólica, fiesta, escándalo. Hay lamentablemente mucha mundanidad, disparos. Entonces nosotros que vivimos en un barrio, el Caliche de Villa Duarte, la parte oriental de Santo Domingo, hacemos oración, intercediendo para que nadie muera en la noche en la cual nace la vida, el Verbo de Dios. Hermanos y hermanas, vivamos hermosamente este día, 24 de diciembre. Hoy la misa temprano, el Santo Rosario, la cena. Recuerden, pueden todavía hacer su pequeño aporte para la cena de los muchachos de Televida. Siempre queremos darle una ayudita a los muchachos y muchachas que colaboran con nosotros en este su canal Televida, el canal católico La Familia. Pueden hacer sus aportes a esta cuentecita personal. José María Guerrero, cuentecita de ahorro, 755-957-206. 755-957-206. Hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Y repito, vivamos este día en la alegría de los hijos de Dios, la alegría de los hijos de Dios, la alegría de los hombres y mujeres que creemos en Dios, la alegría de la encarnación, de un motivo de alegría profunda, la encarnación. El seráfico padre Francisco de Asís no cabía en él cuando celebraba la Navidad. Todo él era una alabanza agradecida al Padre Eterno. Dios, el Verbo de Dios, ha tomado naturaleza humana. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, hermanos, hermanas, 24 de diciembre, tenemos el texto de Juan 9. Juan 9, comenzamos hoy, capítulo 9 de Juan. El ciego de nacimiento, dice el texto sagrado, vio al pasar a un ciego de nacimiento. Vio al pasar a un ciego de nacimiento. Recordemos, hermanos y hermanas, que esta ceguera, nosotros hablamos mucho de ella, de la ceguera, pero no tanto de la ceguera biológica, como en el caso de este ciego que nace incapacitado para ver. Nace incapacitado para ver, es realmente una situación límite, porque qué hermoso ver el rostro de alguien, el rostro de un niño, el rostro de una mujer, el rostro de un hombre, ver el hermano sol, la hermana luna, ver el universo, ver los árboles, el bosque, el mar, el ver, la visión, qué hermoso ver. Pero hay otra visión que pedimos, hermanos, hermanas, la visión interior, la visión de nuestra esencia.
la visión de nuestra verdad eterna, la visión de nuestra identidad antropológica fundamental, la visión de que somos hijos de Dios. A esto llamamos, hermanos y hermanas, la conciencia de la esencia. La conciencia de la esencia es el grito de la espiritualidad del siglo XXI. Es el grito de la espiritualidad de la globalización, que no es una nueva espiritualidad jamás. La espiritualidad tiene alrededor de 2000 años. La instauró y la vivió Jesús, la filiación divina. Jesús enseña a la humanidad que la humanidad es fundamentalmente hija de Dios. Y nos enseña a dirigirnos a Dios como papá. Este es el grito de la espiritualidad. Abba. La conexión con la esencia. Hermanos, hermanas, pidámosle al Padre que nos abra los ojos para que veamos un salmo bellísimo, el Salmo 118, el verso 18, creo que dice: ábreme los ojos, Señor, para contemplar las maravillas de tu voluntad. Vamos a buscarlo para que lo tengamos siempre fijo. Sin el salmo más largo de la Biblia, el Salmo 118, el verso 18, sí, la memoria vino en mi ayuda. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley, dice la Biblia de Jerusalén. Pero aquí nos quedamos con la traducción de la Salmodia, la liturgia de las horas, que dice: ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Me encanta esta traducción, porque la voluntad de Dios, revelada por Jesús en el Nuevo Testamento, es que seamos sus hijos y que vivamos en santidad. Bendito sea su nombre. Esta es la voluntad del Padre amado. Entonces, ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Y las maravillas de la voluntad del Padre son fundamentalmente dos maravillas: hacerme su hijo y que yo viva en santidad. Y aquí, hermanos, hermanas, donde estamos ciegos, que no sabemos quiénes somos, no estamos conectados con nuestra esencia profunda, no estamos conectados con nuestra verdad, no estamos conectados con nuestra identidad antropológica fundamental. Soy hijo de Dios y no vivimos en santidad. Hay pecado, hay odio, hay maldad, hay criminalidad, hay pecado. Luego, no estamos viviendo la voluntad de Dios en nosotros. No tenemos la conciencia de que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, este pobre ciego, el ciego, no el ciego Bartimeo, sino el ciego del capítulo 9, un texto bellísimo de San Juan, capítulo 9, verso 1, un ciego de nacimiento. El pecado nos enceguece, una ceguera espiritual. El pecado, la maldad, la distracción nos impiden la conexión con la esencia, la conexión con la verdad eterna, la conexión con nuestra identidad antropológica fundamental. Somos hijos de Dios. Hermanos, hermanas, pidamos hoy, vamos a orar los viernes. Hacemos oración, hoy vamos a orar este texto para que el Señor nos abra los ojos y veamos las maravillas de su voluntad, que seamos sus hijos y que vivamos en santidad. Hermanos, hermanas, qué hermoso en este día 24 de diciembre, viernes, adoremos al Verbo de Dios que se ha hecho carne y decidió también hacerse pan y vino para alimentarnos.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Amado eterno y adorado Padre, hoy 24 de diciembre, aproximándonos a ese magno acontecimiento de la historia de la salvación, de la historia tuya, amado Padre, con tu pueblo Israel y con toda la humanidad, el nacimiento de tu Verbo eterno. Hoy, Padre Santo, queremos pedirte que nos abra los ojos para que veamos. Amado, eterno y adorado Padre, siempre mencionamos tres hechos, tres personajes del Antiguo Testamento que veían, tenían los ojos abiertos, los ojos físicos, pero no veían una realidad más profunda. Estaban incapacitados para comprender, para ver un milagro tuyo. Hablamos, amado Padre, de Agar. Cuando se sentía morir, tú hiciste brotar un manantial de agua cristalina en la inmensidad del desierto. Y dice el texto sagrado del Génesis que Agar no veía el manantial. Y tú tuviste, oh amado Padre, que abrirle sus ojos para que ella viera. Oh amantísimo, eterno y adorado Padre, nosotros somos Agar, vemos, pero no vemos. Abriendo los ojos para que veamos nuestra esencia. Abriendo los ojos para que veamos nuestra verdad eterna. Abriendo los ojos para que veamos nuestra identidad antropológica fundamental. Somos hijos de Dios. Tú eres nuestro Padre y nos ama. Somos tus hijos y tus hijas. Oh, amantísimo Padre, víspera del nacimiento de tu Hijo eterno, abriendo los ojos espirituales, para que veamos la verdad de la encarnación, la verdad de la Pascua, la verdad de Pentecostés, la verdad de la Iglesia Católica, la verdad de la Eucaristía, la verdad de María Santísima, la verdad de la esperanza, de la eternidad dichosa. Oh amantísimo Padre, abriendo los ojos para que veamos. El segundo personaje, Balaán, que veía a su burrita y la golpeaba, pero no veía a tu ángel que portaba la espada
Y tú abriste los ojos de Balaán, y Balaán vio a tu ángel. Oh, amantísimo Padre, también nosotros somos como Balaán, vemos, pero no vemos. Y golpeamos la gracia que tú nos das. Hacemos daño a los demás. Ábrenos los ojos, oh amado Padre, para que veamos nuestra esencia. Ábrenos los ojos, oh amado Padre, para que veamos nuestra verdad eterna. Ábrenos los ojos, oh amado Padre, para que contemplemos las maravillas de tu voluntad. Ábrenos los ojos, oh amado Padre, para que veamos la verdad de nuestra identidad antropológica fundamental. Somos tus hijos. Tú eres nuestro Padre y nos ama. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Oh amado Padre, no pase de largo. Vísperas del nacimiento de tu Hijo. Abriendo los ojos para que veamos la verdad de la Pascua, la verdad de la Encarnación, la verdad de Pentecostés, la verdad de la Eucaristía, la verdad de cada sacramento, la verdad de la Santa Madre Iglesia Católica, la verdad de María Santísima, la verdad de la eternidad dichosa. Oh amantísimo Padre, abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu voluntad. El tercer personaje, oh amado Padre, es Gehazi, que encontramos en el segundo libro de los Reyes. Gehazi, como Agar y Balaán, veía, pero no veía. No veía tu ejército grandioso, amado Padre, que sí veía el profeta Eliseo. Y Eliseo oró para que tú abriese los ojos, abriera los ojos de Gehazi, y él viera tu ejército maravilloso de ángeles y arcángeles que cuidaban a tu profeta. Oh amantísimo Padre, somos Gehazi, vemos, pero no vemos. Así como Eliseo oró para que a Gehazi se le abrieran los ojos, oh María Santísima, ora por nosotros para que nuestros ojos se abran y veamos. Oh María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, en este año de gracia, ora por este pueblo para que sus ojos se abran y vea la verdad de que somos hijos de Dios. Oh María Santísima, interceda, ora para que el Padre nos abra los ojos y veamos las maravillas de su voluntad. Veamos nuestra esencia, veamos nuestra verdad eterna, veamos nuestra identidad antropológica fundamental. Yo soy hijo de Dios. 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 Oh amantísimo Padre, vísperas del nacimiento de tu Hijo, abre nuestros ojos para que veamos nuestra esencia, nuestra verdad eterna, nuestra identidad antropológica fundamental, que veamos la verdad de la Encarnación, que veamos la verdad de la Pascua, que veamos la verdad de Pentecostés, que veamos la verdad de la vida eterna, que veamos la verdad de la Santa Madre Iglesia Católica,
que veamos la verdad de cada sacramento, que veamos la verdad de María Santísima, Madre del Salvador y Madre nuestra. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.